Good morning, everybody. How you doing today? Fine, and you? Very well. Are we going to do our interview in English? Do you prefer that? Yes, we can do that. Okay, Are you? let's do it. Yes, let's go. Do How it. was your week, Mr. Victor? Oh, my weekend was amazing. Amazing. Pero Amazing. mucho, mucho Better trabajo porque. than the yellow's weekend. Por favor, excúsate acerca de lo que pasó la semana pasada. Semana Nada, pasada, déjalo señores y así. señores, yo estaba durmiendo, ¿verdad? Y de repente, como a eso de las 12 de la noche, llega un helicóptero. Un helicóptero, entró alguien por la ventana y me llevó. ¿Dónde fue que encontraron los restos? Me llevó A los Alpes suizos. a los Alpes suizos. Y estaba yo en los Alpes suizos. Bueno, tuve un problema, no pude regresar rápido. Sí. Pasemos de tema. Bueno, nada, Vamos a los Emmy, Víctor. que han sido reprogramados para enero. No es posible, Sergio ¿Por Novelli. qué? No sabía eso. Cuéntame. Claro, los Emmy, señores, los premios Emmy. Por primera vez, Pedro Pascal ha sido nominado en tres categorías. No es posible que un tipo que le esté echando tanto pichón, el Mandalorian, todo lo que hace Pedro Pascal, y esté allí preparado para recibir premios Emmy, porque seguramente se los va a llevar, por lo menos dos de los tres. Está Le nominado en suspenden los tres premios. renglones, ya va, disculpa que te interrumpa, tres renglones. Mejor actor por una serie dramática, por The Last of Us. ¿Por cuál más De está las nominado? Oye, déjame leerlo porque Está yo no me acuerdo. nominado, creo que como mejor invitado en un programa cómico por Saturday Night Saturday Night Live. Live es el segundo. ¿Y el tercero es? Ya te lo digo. Por favor. Recuerda que para ti, que dijiste ahorita que la memoria te falla a las 8 y 30, aquí son las 5 y 30. Es verdad, es verdad. Ajá. A veces me hace una pregunta que yo digo, no puede ser, No, no te considérame. lo tienes que saber todo, tranquilo, Víctor. Yo, por favor, lo entiendo No perfectamente. es que no me lo tengas, sino que hace semanas que hablamos de esto. Estoy en Pero conversaciones. es que me llama la atención. ¿Tú estás seguro que son Sí, tres? ¿Sí? absolutamente. Sí, Bueno. Yo son tres, son te tres. ayudo, yo te ayudo, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso, yo también estoy en eso, para ayudarte. Ah, Nominee. mira, porque está nominado como mejor narrador en un documental que se llama Patagonia. Él está nominado en esa otra tercera, ¿viste? Tenías razón, tenía tres. Ok, muy bien. Siempre la tengo, el problema es cuando. No importa. No importa. Para eso Cuando estamos, para trabajar en equipo. ese Bueno, Víctor, serio. ¿qué Bueno, vamos a pues hablar? esto para enero, para enero. Esta semana ha sido muy, muy, muy agitada a nivel informativo desde el punto de vista del mundo del espectáculo. Vamos a hablar, no sé, ¿qué te parece si comenzamos con este rollo que tienen Rauw Alejandro y Rosalía? ¿En Ahora serio? salió Rosalía diciendo que bueno, que no terminaron porque le montaron cacho ni nada de eso, que sencillamente terminaron y ya. ¿Ah? Es lo que dice Rosalía. Ojo, no es que me interese mucho la vida de ellos, pero es que sé que esta es noticia, pues, en estos días, esta relación. A mí en realidad ahí la que me podría interesar es No, Rosalía. claro. De Rauw Alejandro se lo dejamos a nuestra audiencia para que hagan algo con él. Bueno, se Exacto. dice que fue visto en unos videos con, hay una modelo colombiana que decía yo no fui, yo no estaba ahí, y hay una cantante colombiana que aparece en cualquier sancocho en el río, aparece Shakira. Sí, vale. Y hay Ella está en un todo. video en el río de Puerto Rico donde está. De repente la cámara está Rauw Alejandro y cuando, ¡oh! ¿Se está bañando con quién? No, la mujer que factura, está facturando. ¿Quién estará criando a los muchachos mientras ella anda en la Fórmula 1, en el basquetbol, en el reggaetón? Oye, Shakira, vale, deja para los demás. Por favor, Toma. ojalá que ando persiguiendo a J-Lo. J-Lo me lo va a agradecer. J-Lo voltea y dice, no, 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 usted me daña en el día, por favor, ya, yo no quiero que me persigan, busquen a otra. Busquen a Shakira, que Shakira parece que no tiene a nadie que la persigue, ya ando persiguiendo a los demás. Es verdad, es verdad. Está en todos los guisos, como quien En dice, ¿ah? todos los guisos aparece Shakira Cabello. Es verdad, es verdad. Aparece en todos lados. Es Shakira.
Shakira Cabello, sí, la pimentona. Beso a Shakira, vale, un abrazo, Shakira. Las No, damas. vale, ya empezaron. No es machista el comentario, es la No. verdad. Shakira está en todas partes, está, aparece en todos Machista lados. voy a ser cuando hable de Barbie, pero ya vamos a eso. Ya va. Primero hablemos de Kevin Mira, Spacey. que no te metas con Shakira, que tiene sus seguidores. No, es que no te metas con Shakira, pero es que Shakira está todos los días noticia Shakira, porque sale, como bien dices tú, a relucir en cualquier cosa que sale por allí, ¿no? Es verdad, tienes razón. En Mira, cualquier cosa, Fede. ok, En Shakira, vamos a olvidar a cualquier Shakira. bote, en cualquier bote ya tiene una pierna adentro cuando se está montando. Lewis Hamilton, ya Shakira estaba sentada ahí. Ya. Cuando el basquetbolito se asentó en la banca, Shakira lo estaba esperando. Y ahora en el río, cuando están haciendo un paneo así, Rauw Alejandro, y de repente, Shakira, no, pues pero es pescadora, ¿qué hace ya metida ahí? Yo no me lo puedo creer. Pasemos de tema porque Shakira me tiene nervioso. Vamos a dejarlo así, sí. Ahora un Yo tema estoy serio. cansado, y con todo el respeto de las personas que no quiero que se vayan a sentir ofendidas con lo que voy a comentar, pero yo estoy hasta aquí, pero hasta aquí de Barbie. O sea, ya, no quiero saber nada más del rosado, no quiero saber nada más de hola Ken, hola Barbie, Porque ya. la viste, porque la Claro, porque la viste. vi, pero no es porque la haya visto, es que ya. Por ejemplo, las redes sociales están bombardeadas del tema Barbie, ¿no? Está bien, funcionó muy bien el marketing de la película, funcionó súper bien, nos hizo hablar a todos del tema, yo hablé del tema, tú has hablado del tema, todos hemos hablado del tema, pero ya, suficiente, se acabó ya, por favor. ¿Ah? Bueno, con respecto al tema Barbie, quiero decir algo corto entonces, va a ser mucho más corto que lo que quería decir entonces. Solamente quiero decir lo siguiente, la mejor campaña de marketing del año, más de 100 marcas volviéndonos locos con su bola rosada, no es una película para niñas menores de 13 años, como sabemos en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, en Colombia, en todos los países, permitieron que llevaran a las niñas. De hecho, aquí también la puedes llevar, si van con sus padres, la dejan entrar. Pero las niñas se van a fastidiar porque ven unos actores allí que están interpretando unos papeles, no es que están viendo muñecas, ni están viendo la historia de Barbie, ni están viendo una historia que empodera a las niñas, sino que están viendo otra cosa, un mensaje feminista, que no es femenino, sino feminista, en contra del patriarcado. Y una primera secuencia que a mí me llamó mucho la atención, tomando en cuenta el feminismo de la directora, Greta Gerwig, de sus películas anteriores, Lady Bird, Mujercitas, etcétera, y del mensaje que tenía esta película, me llamó mucho la atención cómo destruyen, cuando presentan a la Barbie, en esa primera secuencia, cómo las niñitas que están jugando con los bebés, destruyen a los bebés en cámara lenta. O sea, el mensaje feminista arranca desde ese momento. Sí, como que tienen algo en contra de los bebés. ¿Será No, un mensaje no, pero a acuérdate favor del que aborto? ahí el mensaje, no te ¿Cuál vayas es? más allá, no te vayas ¿No? más allá, No me voy más allá con Barbie. no, en esa escena, primero, es un guiño al clásico 2001 Odisea del Espacio, Ajá. punto uno, bueno, yo lo vi así, Sí. son muñecas que, o sea, lo que yo entendí de esa escena es que, claro, vino Barbie a causar la revolución del Claro. cambio de la muñeca Barbie a las muñecas anteriores que se usaban, Claro. que eran los bebés, lo que tú comentas de los bebés. Yo Claro. no le vi mayor, o sea, ahora si tú quieres ir más allá, podemos hacer un análisis semiológico de principio a fin de Barbie y vamos a terminar el año que viene. No, yo nada más necesito 2 minutos para decirles, si usted no lo ha visto, en la primera secuencia, vean la rabia con la que las niñitas golpean a esos bebés y recuerde que esta película tiene un mensaje feminista detrás, antipatriarcal. Y de echarle la culpa a los hombres de todos los problemas que tienen las feministas. Ojo, que no es todos los problemas que tienen las mujeres, porque una cosa es las damas y otra cosa es las feministas y su mensaje en contra de los hombres. Entonces, eso es el punto número uno con respecto a Barbie, que quiero que se concentren bien en esa consecuencia. Y lo otro que me llamó la atención es cómo las mismas feministas, a través de la dirección de Greta Gerwig,
maltratan a la Barbie embarazada, cómo la dejan sola, la tratan como si fuera, estuviera enferma. Margot Robbie la saluda como que no quisiera saludarla, y cuando todo el mundo está bailando, la escena, la mejor escena, o están en Barbie Land, ella siempre está sola, recuerde. Véanlo, como es un mensaje que hay detrás. Es decir, es una película rosada, rosa, sino No. que tiene unos mensajes, y ese es uno de los mensajes más poderosos. Entonces, ¿qué opinan las feministas? ¿Que las mujeres en estado están enfermas? Pregunto, por el trato que se le da a la Barbie embarazada. Fui dos veces al cine a verla, porque quería ver si me había perdido de algo. Lo volví a ver y por eso insisto en esos dos mensajes que me parecieron bien fuertes. Ah, bueno, Hay varios mensajes, la película y tiene no voy a muchos. decir que las feministas opinen que todos los hombres son tarados y etcétera, etcétera, que lo hacen ver ahí, o que su perfil de hombre del futuro son los Ken. Ya en esas profundidades no voy a entrar, se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes opinen lo que quieran, pero me gustaría que cuando vayan a ver la película, o si ya la vieron, o regresen a verla, se concentren en la primera secuencia y en el trato de la mujer embarazada. Y bueno, por ahí ya sepan que no es una película para ti. Adelante, señor Sergio. No, no, está bien. O sea, es verdad. El tema de la mujer embarazada lo vi, sí, destaca. Pero claro, insisto, eso es cuando ya tú vienes a hacer un análisis exhaustivo de la película. Porque si tú vas como espectador, es que no quiero tampoco hacer spoilers de la película, ¿no? Porque ellos que no la han visto. Pero si tú vas como espectador, sales de la película o sea, sin llegar a hacer análisis profundos. Sales de la película y dices, bueno, una película, digamos, simpática, hasta en algunos momentos un tanto, me pareció a mí, un tanto monótona en algunos instantes. Pero sí, bueno, me reí, me causó gracia. Ojo, sin ir a lo profundo. Sin ir a los mensajes, porque efectivamente, si me pongo a anotar los mensajes, mensajes hay desde el primer momento hasta que termina la película, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, yo creo que por eso yo decía cuando fui a verla, hice solamente un comentario otra vez en mis redes, dije, bueno, no vengan con muchas expectativas de ver la gran película del año, una película que, bueno, que seguramente se va a llevar sus premios, seguramente va a estar nominada porque hay un muy buen trabajo de producción. Pero bueno, también se ha hecho precisamente todo el trabajo que se hizo en mercadeo para que todo el mundo la viera y bueno, estamos en eso. Sí, y las señoras que aparecen en el banco, que las personas preguntan si no la han visto, si la ven, muchos medios de comunicación serios, responsables, reporteros, influencers, decían que es Barbara Handler, la hija de la señora de Ruth Handler, quien diseñó a Barbie, pero esa señora que aparece en el banco, en una escena bien importante de la película, es la diseñadora de vestuario Anne Roth, que ha sido nominada al Oscar 5 veces, se ha ganado 2. Y Greta Gerwig le quiso hacer un homenaje a la señora, a ella, a quien Barbie, cuando va al mundo real y ve como las emociones de los seres humanos que están alrededor en el parque, le dice que eres muy linda, y ella le dice, lo sé, es muy linda. Entonces, esa no es Barbara Handler, la hija Ah, de la porque creadora de claro, Barbie, sino lo Anne Roth. comentaron, correcto. Para cerrar el tema de Barbie, para no quedarnos Sí, pegados ciérrelo. allí, pero sí te quiero hacer una pregunta que por aquí me comentan y quiero preguntártelo, ¿no? Dice, ¿es una película de antivalores? Te preguntan. ¿A mí? Bueno, De no, antivalores. pregunta, pues no Ok. comenta. ¿Es una película de antivalores? Es una película. A mí, yo no estoy en desacuerdo con la inclusión. Es la película más inclusiva del año. Si ustedes se quejaron de Lightyear, por ejemplo, porque había inclusión forzada, Pero etcétera, etcétera. yo no vi eso ahí. Yo no vi eso en la ¿Cómo que no película. viste eso ahí si todos los que son de No, LGBT? no, no todos. O sea, ¿quién te dijo a ¿No? ti que ¿Cuál era? no es? Pero Todos ¿por qué son. tú dices que son? Es Yo una. no lo vi. Pero eso no tiene nada de malo. Es decir, yo, No, desde no mi tiene nada punto de de vista, malo. No tiene fíjate. nada de malo. Lo que yo digo es que yo no vi esa agenda en la película.
Bueno, está ahí. Hay un guiño, pero no lo vi como muy presente, Víctor. Está, y pero lo que me refiero es Yo lo que que es una sí película vi es inclusiva. que, o sea, lo que sí pude ver, bueno, habla tú, Una película. tú eres mi invitado, adelante, habla tú. Sí. No, lo que sí viste, lo que sí viste, lo que sí viste, dime, dime. No, lo que sí vi es que efectivamente una de las cosas que demuestra lo que ahí se observa es que en el mundo de Barbie, que es un mundo de mujeres, porque efectivamente Barbie es un mundo de mujeres, pues sencillamente el hombre está por debajo, en contraposición a lo que es el mundo real, donde prácticamente el hombre es el que dirige el mundo y la mujer está en una posición por debajo, ¿no? ¿Me Bueno, explico? fíjate, con respecto a eso que vas a decir, yo estoy en desacuerdo porque tú estás hablando de la estructura y la estructura es verdad que está así. Por ejemplo, y vamos a aclarar por qué yo estoy en desacuerdo, aunque lo que se está diciendo es la realidad. Estoy en desacuerdo por lo siguiente. En realidad las mujeres son las que gobiernan el mundo, en realidad, el que dice que eso no es verdad, miente. Por eso a mí me parece que el mensaje es como, no sé, era más fuerte en los 90, en los 80, las mujeres no tenían tanto poder. A las mujeres lo único que les falta es ser presidenta de todas las compañías y como ahí la presidenta de la República de muchos países, cosas que a mí me encantaría que ocurriera de una vez por todas. Por ejemplo, en Venezuela, yo necesito que la mujer sea presidenta de la República ya, pero no la mujer que está al lado de Maduro ni ninguna de ellas, sino una persona que venga a refrescar nuestro país, una mujer. O sea, yo quiero ver cómo las mujeres gobiernan desde esos puestos. Pero en el 2023, la mujer, desde hace mucho rato, gobierna el mundo. Sí. Y no es que seamos unos sometidos por nuestras mujeres, No, sino no, que es gobierna el lamentable. mundo, pero gobierna el mundo, pero igual la mujer no tiene la posición que tiene el hombre a pesar de todos los Claro. avances. Así que lo que le falta es en la estructura estos cargos para terminar de, bueno, de demostrarnos, a mí me encantaría, de verdad, o sea, yo soy absolutamente pro, fan, enamorado, etcétera, etcétera, de las mujeres y me encanta trabajar con mujeres directoras, productoras, bueno, eso toda la vida. Entonces, de acuerdo con eso. Pero el problema... El problema es que, bueno, decía que aunque es la película más inclusiva de todas las que han pasado durante el año, es la más inclusiva, tiene ahí representantes LGTB, actores trans, etcétera, etcétera, al mismo tiempo la más excluyente, por los detalles que hablaba antes de la mujer embarazada, todo eso, y bueno, los hombres nos hacen como unos estúpidos, pero eso lo aceptamos nosotros, no hay problema, no nos quejamos. Eso fue lo que quiso hacer Greta Gerwig y la productora Margot Robbie. Bueno, es aceptado y cerremos el tema de Barbie. Pero bien por las mujeres, pero recuerden, no es una película para niñas. Ok, está bien, está bien. Vamos a dejarlo así, porque si no, mira, ya son las 8:50 Sí. y ya nos Si la fuimos a hablar. comparamos Te con... dije que no quería hablar mucho de Barbie y terminamos hablando de Pero es Barbie. interesante Es ver los comentarios inevitable. de la gente. No, claro que es inevitable, por supuesto. Claro. Pero el tema, por ejemplo, de que tú hablas de la agenda, no la agenda, la inclusión, insisto, me van a caer encima, pero yo no vi mayor cosa. Tú dices que que trans, es que allí no hay, o sea, si tú no sabes que la actriz o el actor es trans, te pasa desapercibido. ¿Me explico? O O sea, sea, yo sé que hay un actor, una actriz, perdón, que es trans y que es una de las Barbie, pero si tú no lo sabes, ni te enteras. bueno, esa es la opinión de Sergio, la otra es la mía, que digo que es una película la más incluyente de todas Está y al bien, mismo está tiempo la bien. más excluyente. Eso no es malo tampoco, está bien. No, eso es. O sea, de eso se trata este espacio. Claro. En casi nunca. Nunca estamos de acuerdo en realidad. Lo que pasa es que no se nota tanto, pero siempre tenemos los puntos de vista, cosa que es interesante, porque si no, imagínate, lo haría solo. O lo haría solo. Pero es interesante expresarlo. Pero si tú comparas las actuaciones, Sergio, de Barbie, esa sobreactuación, porque evidentemente es una comedia, con las actuaciones
versiones de Oppenheimer, claro, es otro tipo de película, Bueno. pero donde Cillian Murphy se transformó, adelgazó, no es idéntico a Robert Oppenheimer, pero wow, es impresionante. Yo he entrevistado a Cillian Murphy en algún momento, hace muchos años, y de verdad que se metió en el personaje, es decir, te hace sentir, te convence de que él es Oppenheimer, y Robert Downey Jr. te convence de que él es Louis Strauss también. Ahora, Matt Damon te saca un poco porque parece el mismo Matt Damon, pero con bigote. Rami Malek, que hace un cameo, y otros actores que están allí en la película. Emily Blunt, es la misma Emily Blunt, bien actriz, buena actriz como siempre. Pero las actuaciones de Oppenheimer, espectaculares. La película, bueno, súper recomendada. Es una película densa, no es Barbie, no es otro tipo de películas que ustedes, no es Misión Imposible. O sea, es una de las películas más densas del año. Es prácticamente una biografía, una película, bueno, biográfica acerca del hombre que dirigió el proyecto Manhattan y ayudó a crear la bomba atómica, supuestamente, según Christopher Nolan, uno de los hombres más importantes que ha caminado sobre la faz de la Tierra. Hay que verla, véanla, les va a encantar la combinación con su música, con el tipo de secuencias que hace, con las que juega Nolan, que es un súper director, el juego con las imágenes en blanco y negro y a color. De verdad es espectacular, o sea, es un espectáculo. Y si la pueden ver en IMAX, que como la creó en cámaras IMAX para que se viera en 35 milímetros con una super calidad y casi no usó, dijo que no había usado, pero claro que usó CGI, pero muy poco, o sea, efectos especiales prácticos. Tienen que verla, está O sea, increíble. es una superproducción, Víctor. Es una superproducción increíblemente bien actuada. Y bien contada, me imagino. Yo no la he visto, Sí, soy de el esta, no tipo puedo hablar. es un gran contador de historias. Claro, las comparaciones siempre son, pero así como Steven Spielberg hizo Lincoln, él que puede ser uno de los, no fan, pero quizás fan de Spielberg o quien es uno de los grandes cineastas de esta generación post Spielberg, o sea, cuando Spielberg ya no esté, pues vendrá esa misma época de Christopher Nolan, hace un Oppenheimer una de sus mejores películas, o sea, definitivamente una gran obra. ¿Pudiéramos estar ante la presencia de una película ganadora de premios? Absolutamente. Cillian Murphy va a estar nominado a todo. Seguro. Sí. A todo. Por ejemplo, en vista de que son las películas de la temporada, Barbie, Oppenheimer, Sound of Freedom, claro, yo sé que Sound of Freedom no es una superproducción porque fue hecha con poco presupuesto, pero digamos que en comparación, no en comparación, pero ¿cuál crees tú que sea la mejor película del momento? No, lo que pasa es que son películas distintas, o sea, son películas totalmente distintas y hay que verlas todas, hay que ver Misión Imposible, hay que ver Sound of Freedom. Sound of Freedom, a pesar de tener ese bajo presupuesto, también tuvo una gran campaña. Yo creo que es la segunda mejor campaña de mercadeo, si lo vemos como desde el punto de vista de mercadeo. Sí. Pero para yo no llevarla hasta ahí, vamos a decirle campaña, la segunda mejor campaña de todas, porque logró que la gente, así como Barbie lo logró, la gente tomara la campaña de la película. Correcto. Sí, la gente Lo logró Sound of Freedom. asumió el papel de ser el propaga el hacerle la Promotores. propaganda, ¿no? La Sí, promoción de la película. Sí. de ser promotores de la película. Es una gran película, tiene un súper mensaje. Vivimos una época de esclavitud. Todos los días estamos viendo más camiones con niñitos de 3 años, 4. Sabemos que los secuestran. Bueno, hemos visto miles de ejemplos a través de las redes sociales y los medios de que eso ocurre frente a nuestros propios ojos. Y es el momento de que hagamos algo, como ya lo dijimos antes, y la película que nos lleva a esa reflexión más rápidamente o la mayor cantidad de gente es esa. Así que es una de las mejores películas del año. Oppenheimer es una de las mejores películas del año. Barbie, bueno, es la campaña de marketing de una película más importante del año. Ya ha recaudado
cerca de 350 millones de dólares, aunque digan 300, pero este fin de semana Seguro. va a llegar a cerca de los 350 millones de dólares. El fenómeno Barbenheimer sumó de Oppenheimer unos 174 millones de dólares a esos 350. También está Misión Imposible, que aunque el desarrollo de su lanzamiento en cines IMAX se vio truncado por el 21 de julio por Oppenheimer, porque la sacaron de varias salas para poder sumar a Oppenheimer. También es otra película importantísima que hay que ver y fue parte del verano y el cine comenzó a recuperarse y fíjense, no hacía falta una nueva película de superhéroes para llevar a la gente a la sala. Fíjense lo que pasó con Flash y lo que pasa con Oppenheimer y con Barbie Claro. y con Sound of Freedom. Entonces, Bueno, de hecho son las tres películas que ocupan sí, digamos, las taquillas, ¿no? Barbie, Oppenheimer y definitivamente. Sound of Freedom, sí, impresionante cómo lo lograron. Oye, y te consulto, por ejemplo, tú que bueno, tienes años trabajando en esto, Víctor, ¿tú visualizas, por ejemplo, nominaciones a los Oscars? Por ejemplo, Sound of Freedom, ya me dijiste que sí, tal vez tenga algo Oppenheimer, que seguramente lo va a tener. Bueno, todavía falta camino, todavía falta también año, porque se tienen nuevas películas, pero visualizas, no sé, alguna nominación, por ejemplo, a Sound of Freedom. No sé, sería muy prematuro, porque aunque estamos a mitad del año, faltan muchas películas todavía, pero Claro. Sound of Freedom, bueno, por su mensaje debería estar en la entrega del Oscar de alguna forma. Claro. Pero así hacer una predicción sería difícil, ojalá y se la den. Oppenheimer va a ser absolutamente seguro porque, bueno, una película de un presupuesto de 140 millones de dólares con Christopher Nolan atrás, con un Claro. estudio gigante atrás, hecha con cámaras IMAX, volviendo al cine de 35 milímetros, es prácticamente contándonos una historia que detuvo la guerra mundial, aunque Claro, una asesinó historia. a un montón de personas, una historia real, porque además la frustración y el dolor con el que se confiesa sentirse el Prometeo, la persona que acaba con la vida, el generador de la muerte, Robert Oppenheimer. Sea, a pesar de haber tenido la Segunda Guerra Mundial, lo hace, pero a expensas de 180 mil vidas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ese arrepentimiento de él, que terminó Ya sus días no me una cuentes isla. spoilers de la película. No, no, Ah, ok. ese arrepentimiento a él se ve en la película, pero bueno, es parte de lo Es que la ocurrió en historia, la claro. historia. Esa va definitivamente a tener muchas nominaciones, pero bueno, ahí falta mucho. Quiero hablar de Sí. Kevin Spacey, Y pero se va el tema. normalmente, disculpa, Víctor, siempre salen estas películas justo en el momento en que vienen los anuncios precisamente para darle mayor realce, ¿no? A los anuncios de los premios Oscar. Pero bueno, nada. Mira, ¿por qué fue que nominan? ¿Por qué fue que pospusieron los Emmy? Poner los M por la huelga, evidentísimamente. Claro, ¿cómo sigue la huelga? La huelga sigue. Bryan Cranston, como ustedes saben, estrella de Breaking Bad, una de las mejores series de esta era, estuvo en Nueva York y le envió mensaje al CEO de Disney, Bob Iger, así como también lo hizo Ron Perlman. Ron Perlman lo hizo más en el protagonista de Hellboy, lo hizo más. De una manera más callejera, Bryan Cranston lo que dijo fue que, bueno, que no iban a vender su dignidad, porque la verdad es que lo que están reclamando es ya lo que hemos hablado muchas veces. O sea, no puede ser que seas un actor de 47 capítulos de Orange is the New Black y ganes $24 al año por tu regalía. Eso no existe en ningún En sistema, ningún ni lado. siquiera en los comerciales de radio. Sí. Ni siquiera en una campaña de radio, ni de, siempre te pagan más, muchísimo más que Sí, eso, pero increíblemente muchísimo más. increíble. Entonces, dime.
No, 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 que es increíble, sí, yo estaba viendo en uno de estos videos donde los actores presentaban sus cheques y eran, daban risa. Había uno que presentaba un cheque de $5 y él decía, estos son 5 meses, ¿what? ¿$5? ¿Qué es eso? Esas son las empresas de stream. Entonces, eso es lo que se tiene que detener. Sí. Porque cuando tú actúas en televisión, como me lo decía Steve la semana pasada, Steve Wilcox, que fuimos a la... tuve la oportunidad de acompañarlo ahí y publicamos desde allí, él me decía, no, cuando me invitan a la televisión, los pagos son buenísimos. De esos regalías que es lo que se llama residuos. Te lo pagan meses. Claro, los residuales. Te pagan por estar allí. Y luego te llegan los pagos residuales por la proyección de tu imagen allí en esa serie. Bueno, resulta que el streaming, estas empresas millonarias no lo pagan. Imagínate. Sí, oiga, entonces no, tiene que acabar. Eso no es negocio, entonces. Pero apoyo total para los actores y para los guionistas. Claro. Apoyo absoluto y restricto. Claro. Y bueno, a la gente de los estudios, ahí dentro trabaja un montón de personas, no solamente en Hollywood, en Venezuela, Ángela Coronado, que hace PR de Disney, por ejemplo, Tony Belbruno, que fue uno de los ejecutivos de publicity más importantes de Warner, lo despidieron de Warner hace mucho tiempo, pero fue uno de los wow, de quien nos permitió participar en una gigantesca cantidad de entrevistas. Tenemos mucho que agradecerle a los estudios y queremos que eso se sane, sí, se resuelva y que siga la industria, pero que la gente gane dinero, ¿no? No que estén arruinados por ahí, no puedan pagar su casa. Ahora sí, Kevin Spacey, que fue liberado, que fue absuelto, absuelto de todos los cargos en Londres, tenía otros cargos y otros juicios de personas que misteriosamente se suicidaron, fueron asesinadas o desaparecieron. Pero por la misma razón, o sea, personas vinculadas a o que acusaron a Kevin Spacey, perdón. Sí, una masajista, una enfermera, Ari Ben, que es el esposo de alguien de la realeza, wow, de dos. Bueno, Ari Ben. Pero, ajá, que tienen. Que noruego. Ver. Ah, ¿cómo? Fue uno de los primeros que lo acusó de acoso sexual. El señor se suicidó. Una masajista murió misteriosamente. Otra persona que también lo había... Oye, pero a mí me llamó la atención... Denunciado. Disculpa que te interrumpa, Víctor. Me llamó la atención del caso de Kevin Spacey, que él decía que él reconocía que sí, que era promiscuo. Que sí, que él no le importaba decir que era promiscuo, que efectivamente le gustaba ser así, pero que él nunca había utilizado su posición para aprovecharse de ello. Bueno, fue lo que dijo cuando habló, ¿no? Luego de esta decisión que tomó el juzgado a su favor. Bueno, yo no entiendo cómo el jurado tomó esa decisión a su favor. Los fiscales están totalmente claros de que era culpable, pero, bueno, ocurre en algunos casos. Tremenda defensa la que tuvo, pero si alguien que es una de las estrellas más importantes del mundo, uno de los actores más importantes de la era Netflix, con su primera serie producida por ellos, House of Cards, el director de uno de los teatros más antiguos de Londres, es... increíble que él diga, claro, es increíble que él diga que él no utilizó su posición de poder, es imposible, porque él es uno de los tipos más poderosos que existen en la sociedad, porque es un actor ganador de Oscar, súper conocidísimo y que todo el mundo quiere o hablar con él o tomarse un trago con él, etcétera, etcétera. Entonces tienes una posición de poder desde la cual estás mintiendo. Porque claro que lo utilizaste tu poder para hacer eso. Bueno, pero él dice que no. Sí, pero... Es lo que quiere. Es como que... ¿Qué ejemplo ponemos? Obama. Vamos a suponer que fuera Obama. Que Obama diga, yo no utilicé mi posición. Ah, si fuera presidente de la República. Claro que es utilizaste tu posición de poder. Entonces, bueno, Kevin Spacey llama la atención que el resto de la gente que lo podía acusar murió.
No sabía. Misterioso. Muy Sí. bien. Sí. Y otro comentario era, oye, Demi Lovato, ¿te acuerdas que en 2018 Demi Lovato, esta cantante estadounidense, sufrió una sobredosis y en un programa, en el programa de Andy Cohen en Sirius XM, dijo que no podía manejar porque todavía tenía discapacidad visual y auditiva producto de esa sobredosis? Me llamó mucho la atención esa declaración. Mira, y dos temas más que quiero que toquemos antes de cerrar. Uno, Sí. muchos han preguntado por aquí sobre Johnny Depp. Sé que Johnny Depp tuvo una, o sea, se pasó de trago para no sé qué más y tuvo que suspender un concierto y todo, ¿no? Suspendieron dos conciertos de los, y una de mis bandas favoritas, los Hollywood Vampires. Uno fue en Budapest y el otro fue en Eslovaquia. Lo encontraron en Budapest, allí desmayado en la habitación. Se sabe que ha regresado a tomar y a consumir sustancias, Johnny. Es una desgracia porque es una desgracia por la vida que ha llevado Johnny de exceso. Ya lo sabemos, con el juicio lo supimos mucho más, y ahora pues, bueno, se sabe que fue por eso que se desmayó allá en la habitación y tuvieron que suspender Hollywood Vampires, ese par de conciertos. Esperemos que no solamente que mejore, se sienta bien y se vuelva a montar al escenario y actúe, sino que se cure, deje de consumir sustancias, porque podría acabar con su vida este consumo de sustancias. Y está lista la serie de Netflix y la van a estrenar en los próximos días acerca del juicio entre Johnny Depp Así. y Amber Heard. Se llama Depp versus Heard y ya va a ser estrenada, no me acuerdo la fecha, pero va a ser ahora mismo. Ahora, si no es julio, lo que queda de julio va a ser la primera semana de agosto, eso seguro. ¿Y quién es lo quién hace de Johnny Depp? ¿Se No, yo sabe? creo que un documental, Ah, es un ya. documental. Ok, Sí, es una ok. serie documental Mira, con ellos ahí. quería preguntar también sobre tú que en otros programas me has hablado de Jamie Foxx, te vi, de hecho, te lo vi fue a ti, un video donde reaparece, dando gracias finalmente a la gente, pero digo finalmente que reapareció porque no se había visto como tal, ¿no? Sí, él dijo que su familia lo había, bueno, Corinne, su hija, lo había protegido, que él no quería que lo vieran así, pero luego vi unas declaraciones de médico diciendo que hay algo ahí detrás que no se termina de contar. Yo pienso que le están enfriando la imagen también, Claro. porque recuerda que sacó un arma en el estudio, votó al director, votó al productor, actuó. Dijeron que no querían actuar, trabajar más con él cuando estaba filmando Back to Action, esta película de Netflix. Él mismo ha confesado que tuvo crisis, ha tenido crisis como nerviosa. Nosotros decíamos acá, bueno, pero ¿qué será? ¿Qué tipo de crisis? ¿Tendrá problemas mentales? Podría tenerlos. Hay gente que tiene problemas mentales y hace ese tipo de declaraciones sin problema y luego sigue con con sus problemas mentales. De repente está entrando por eso también, pero lo que sí es verdad es que lo enfriaron, o sea, enfriaron toda esa situación que podía acabar con su carrera. Me imagino que eso es lo que están tratando de evitar Corinne. Y bueno, nosotros contentos porque está vivo, es una superestrella, un gran actor, nos ha dado grandes películas y esperamos que mejore también. No sabemos si consume droga, no sabemos si hay ahí consumo de estupefacientes, medicina. Podría ser, porque claro, nosotros no tenemos acceso a los Y el recursos. último tema que quiero tocar, bueno, recientemente vimos el fallecimiento de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, tenía tan solo 56 años de edad. Bueno, para aquellos que nos preguntan, yo solamente voy a comentar y dejo a Víctor que comente lo que él necesite o que quiera. Pues solamente les digo que, bueno, la policía dijo que no había nada sospechoso en la muerte de la cantante, que murió en su casa, en su residencia, en Londres.
y que pues se murió como consecuencia, no se dice exactamente de qué enfermedad, pero pudo haber sido algún tipo de cáncer. Ojo, esto no está corroborado, solamente que murió en su casa. Lo que está corroborado y que dio a conocer la policía es que está en su casa y que la muerte no se considera sospechosa, es decir, que no, al decir eso, implica que no fue que se suicidó, pues, porque inmediatamente... Pero, hay que hacer la salvedad, eso acaba de ocurrir y todavía hay que esperar al informe forense. Claro. El informe forense no sale una semana después y eso acaba de ocurrir esta semana. Entonces, hay que esperar el informe forense para saber qué tenía dentro del cuerpo, si fue que consumió drogas, fue una sobredosis, se suicidó, se había intentado suicidar muchas veces. Es una mujer muy atormentada, es una mujer cuya carrera prácticamente se la destruyeron, porque a pesar de ser una de las cantantes más famosas de los 90, 80, sí, 90, y 90. 90. Sí. Y ser una mujer hiper talentosa, su posición política, la manera en la que llevaba las cosas, su irreverencia, llevó a que la industria, o sea, se peleó muchísimo con gente de la industria y eso le, bueno, con la gente de la industria, la religión, rompió la foto del Papa, hablaba a favor de los niños y en contra de los pederastas de la iglesia o de las iglesias, porque sabemos que son las iglesias que están, tienen pederastas dentro, varias. Entonces, todo esto, bueno, le dañó su carrera y además su hijo se suicidó cuando tenía 17 años. Hace entonces un año. Esto, sí, el 2000, sí, o dos, dos sí, 2 años, esto hizo que ella se confesó una especie de criatura nocturna no muerta. O sea, decía que sí, que se había transformado en algo, que su vida era realmente desagradable. Pobrecita, de verdad. Y esa muerte de su hijo, sí, la había hecho sufrir muchísimo. Pobre mujer, la verdad que me da mucho lástima ver como una gran actriz, perdón, gran cantante, con una poderosa voz, bueno, terminará. Bueno, es que lo que hemos siempre comentado, pues estos problemas de salud mental son muy graves. Lo digo por el caso de su hijo, pues. Y esto, por supuesto, te afecta a ti como madre, ¿no? Y seguramente tenía algún tipo de problemas de ese tipo. Bueno, ella también tenía problemas mentales con los que venía luchando y, bueno, por eso también los intentos de suicidio. Claro. Y también saberse incapaz de poder salvar al hijo debe ser, yo pienso que de lo peor que te puede pasar, ¿no? Así es. Bueno, Víctor, te dejo. Gracias. Fuerte abrazo, hermanito. Seguimos en contacto. Gracias por todos tus comentarios y, bueno, y por esto que hemos hablado en la mañana de hoy. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Vayan al cine y disfruten. Así es. Gracias, Víctor. Seguimos en contacto. Gracias.